Perdona, perdona, Belo, perdona. Eso. Perdón, mi Belo. Ahora, ahora te leo, porfa. Perdona. Le estoy enseñando a estos a respetar. A ver, me dices. Yo pensaba que iba a quedar solo y se me igual. Ostras, tanto así de verdad. La miré, le ofrecí un trago, el poquito le dije. Que nada. Oh. I understand. Medical? Small way. Oh, la cagué ahí. With pleasure. Voy a comerme esto. Interesting. Y yo, esa tipa estaba re loquísima. Bien, moto. Bien, bien, bien. Estaba re loca esa tipa. Rayada. Cuéntale. Se mamó, se mamó. Te mamute esa chica. No, cuéntale. Me alegro que haya llegado toda su vida porque de verdad necesitaba un ángel que lo rescate. Falta un HC. Bien, 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 bien. Oh, no. ¿Por qué esperan? ¿Por qué no lo atacan? Opa, se me muero. Perdón, perdón, perdón. Perdón, ahora sí. Hablando, llegamos a la conclusión de que somos como un hogar en el otro. Qué bonito. Dame el tanquito. Qué lindo. Son aquella persona que salva. Que salva básicamente a otra persona. No me quiero vivir ese sueño. Sobrevivo, ¿no? No me digas que no. ¡Ay, mierda! Me vio acá. Te muero. Ese también no sé qué pasa. Nunca pensé sentirme calmado y seguro con alguien. Siempre llega alguien especial a la vida de una persona. De una persona. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. ¿Quieres que te cuente algo? Algo que forma parte precisamente de ese. De ese sentimiento. Tengo nada.
Dios, cómo me ha costado matarlo. 2 años para matar a este tipo. Cuenta. Yo no soy el hombre perfecto, para nada, ¿verdad? Eso lo tenemos claros. Bueno, lo espero. Amarra. Viene, viene, espera, espera. Murió, bien. Estamos genial, creo que vamos a sacar este. ¿Quién va a traer maná ahorita? Yo creo que sería pushar. Ya, ni modo, vamos abajo. Vamos abajo. Buen poder. ¡No lo mata! ¡Lo mató! Lo mató, güey. Bueno, no importa. Este es un juego re tranqui. Porque, como siempre, con Rubik estamos. Bueno, tampoco es como siempre, ¿no? ¿Qué fue, güey? ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Oh, no! No me esperaba eso. No esperaba que me mate y iba a usar mis lotos. Bueno, un loto en realidad iba a usar. No sé si se acuerdan que en otras ocasiones los varas sí nos tenían agarraditos de los huevitos. Y nuestros huevitos. Dale, boludo, la fiesta media no va a estar ahí. Ah, la fiesta está con cetro. Dale, tampoco te pasé. Tampoco te pasé así. Ostras, vamos a intentar robarle un poder a Hakiro. Yo no quiero robarle poder a nadie. Ya tiene esta, su primer ítem. Bien, perfecto, nos sacamos esto. Hoy estuvimos en el directo, por si acaso. A modo de hacer promoción, digamos. No sé si es de promoción o spam. Estuvimos en el directo de Oda Saturno. También de Leflamex. Gran jugador de Leflamex de Dead by Daylight. Y Oda Saturno. Gran programador y jugador de Valorant. Salvarlos a medio camino está. No puedo hacer nada, lo siento. No tengo nada todavía para hacer. Tenemos a la Crystal, la podemos matar. Perfecto. No va a entrar, de hecho. Dale, dale, dale. ¿Qué nos podemos sacar acá? Invisibilidad nos viene genial también. Nos están constantemente viendo el tema de la invisibilidad. También seguramente puede estar Parsi en la partida de hoy día. No estoy muy seguro de que vaya a ser así, pero no está de más el hecho de pensarlo. Vamos a ver si tienen realmente un guard o algo acá. No, no tienen nada. Yep. Ajá. Aquí no había. Ah, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí. Quiero robar un poder que sea útil. No, mira, justo.
Justo el poder que quería. Bueno, debimos. Bueno, está bien, nos salimos de ahí, salimos de ahí. Mientras no nos maten, yo creo que está bien. Gastamos las tres cargas del poder del sniper. La Phantom va a ser un problema. Por eso nos hemos comprado lo que es el cetro verde. Nos va a ayudar más temprano que tarde, o más tarde que temprano, a sobrevivir a los ataques tanto del Vara como de la... como del sniper, como de... oh no. Corre para acá. Oh no. No. Sobreviviré. Sobreviviré. ¡Ah! No, me tengo todo. La huevada, tío. Está muy complicado. Estaría genial. Estaría genial que el Vara no me salte. Y creo que está viniendo por mí. No, no está viniendo. No, pusieron. Exacto. Lo mejor era. Dale, boludo, qué bien matamos. ¡Quita, coño! ¡Gilipollas! ¡Qué susto! Muerto. ¿Eh? ¿Muerto? Muerto. Muerto. ¿Más mantequilla? ¿Más mantequilla? Pinche TikTok, no lo puedo olvidar. Estos TikToks que a veces te quedan en la cabeza y nunca más salen. Como el que dice... Todo el tiempo estaba escuchando esa maldita canción. Porque se me repetía en TikTok, que era... Sayonara. Y no, tío, se había quedado en mi cabeza. Claro, pues hasta ahora la sigo recordando. ¿Cómo no? Atropellado. Lo mata, sí, lo mata. Y tengo para marcar. Creo que voy a marcar en la parte de arriba. Y ya después voy a volver. Tengo TP. Lo único que no tengo es velocidad de movimiento, Necesito más velocity. Con lo cual... ¿Nos podemos sacar unas Jules? ¿Será? Es que, mira, me está sonriendo. Me está sonriendo lo que es la invisibilidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen control de la invisibilidad. Hasta donde yo he visto. Tienen control de la invisibilidad. Necesito recomendaciones. ¿Para qué decir? Lo vamos a marcar a él. Joder. Voy a salir. Sí salí, weón. No sé si estaba de todo correcto, pero prefería salir. La gema. 4 segundos, igual voy a marcar. Está complicadito, lo sé. Déjate, por favor, déjate. No. Voy a intentar llegar ahí. Clean, la gema. Vete, por favor. Bien, perfecto. Deja la gema, trae tu curre. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que casi me muero! ¿Cómo? No lo sé. Ah, tienen gema los otros. Me cago en su vida.
¿Qué es esto? Para botar atrás, golpe de roca. Dame la gema, calculo. Intentaremos conseguir lo que son la mayor cantidad de vida cuando estás tranquilo, evidentemente. Dale, don, dale. Cachen esta mierda, el toque. Dale, pero boludo, dale, dale, dale. Se muere, alguien tiene que morir. Perfecto, mueren dos. Genial, nos salió de lujo. 240 de distancia, sí, 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 sí. Sí, sí. Genial, amigo, genial. Esta copia me hizo la partida. 21 segundos. Encima vamos a tener macropia en 21 segundos. O sea, una nada. Creo que vamos a... Es que vamos a tener que pillar. No, Sonso. Vamos a intentar salir de acá un poquito. Están viniendo todos los demás. No nos podemos arriesgar, no todavía. Uy, salió el sol. La vamos a ocultar. Porque lo necesita. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Dime que lo has visto. Dime que le vas a atacar un clip. Estaba buenísimo, tío. Vengan, vengan, llaman cobras. Llaman cobras. Nosotros vamos a encargar este tipo acá. ¿Dónde pensás ir? ¿Dónde pensás ir? ¿Vos te quedas acá? ¿Tendrá algo? ¡Oh! ¡Esto va a botar! No le van a encontrar en su vida. ¡Ajá! ¿Con qué esas? ¡Ay! ¡Me cago! No logré activarlo. Acabamos de romper una sola torre. ¡Uy! Pensé que habíamos roto dos. Tanta pelea para nada, tío. I understand. Dale, podía robar ese poder. Puta madre, ¿cómo me han visto? Podía haber robado ese poder. ¿Puedo robarlo todavía? No. Lo gastó. Bien, 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 bien. No nos puede matar. No le puede pegar ni él ni a mí. Pero, ¿haces algo, tío? Soy yo la clínica. Entonces pone de perros salvajes. Dale con tus perros de mierda. No te preocupes, ahí está. Ahí está. Come el creep. Come el creep. Come el creep. Come el creep. Ah, su madre. Huevón. Vamos a salir de acá porque nos tienen bastante agarraditos de los huevitos. Vamos a irnos hasta atrás, vamos a la base. Pero esta vez te voy a hacer caso. A ver, perros. Precaución, que llegaron los perros salvajes. Por cierto, par, si venís a jugar, así para que te espere. A ver, dime con tiempo, por favor. Qué pelotudo. Ah, bueno, qué suerte que no usaba otro poder. Porque usé ese poder de por error. Cualquier cosa, les voy a meter poder todavía en mi equipo. Ah, ya se todavía, no se me toque. Que peguen a la torre, te lo juro. Tío, lo más. Ya nos están empezando a controlar.
Oh no. Dedo uno. Salta. Soso, ¿tú qué crees? Que. ¡Dale, espero! ¡Dale, espero! Ah, ya, venimos. Vamos a tratarlas. Nos pueden reventar. Refresh, me gustaría agarrarlo a mí. ¿Para qué agarra él la refresh? La, el cliste creo que pueda. ¿Qué coño? Cliste creo que puede agarrar lo que es el coso. ¿Quién puede llevar los sentries? Ese doble 6 creo que es para el shaman. Sí, es el shaman el que tiene que usar. Era para la maiden. La maiden puede usarla, el shaman puede usarla. Pero el problema es que el clinch es muy bruto. El clinch no está pensando. Voy a ir robando poderes, acarreando lo que necesito. Con esto ya tengo suficiente para farmear. Tenemos megas, de por sí ya tenemos megas. O sea, ya hay ventaja. Ahora lo mismo no hay más que hacer a Maiden. Está genial el daño mágico que hace la Maiden, ¿para qué decir? Robé el poder que no era, ¿podés creer? ¿Dónde se murió? No me da el tiempo para entrar. No me da el maldito tiempo para entrar. Todos se mandan por todo lado. No, la cancelaron, mierda. Intentamos meter un poder ahí. No, me cancelaron poderes. Término de descanso. No tenemos nada para ponernos. Mientras no haya clases mañana, estamos bien, No tienen chato, podemos entrar. ¿A dónde, Clint? Clint está muerto. No robé el poder, me cago en su vida. No hay clases mañana, amigo. Tranquilo. Necesito poderes, necesito poderes. Soy el único que queda vivo. ¿Puedes creer eso? Otra vez. Tenemos, ¿cómo que tenemos clases? Pero si el ingeniero ha dicho que no. Oh, solamente no lo he soñado. No puede haber sido un sueño, estoy seguro de que no ha sido un sueño. Sí tienen muy bien, después, ¿no? 11 y 23, ostras. Guiño, guiño, eso. Ya no tienen fuerte. Ahora lo pido. Bueno, es fácil. Ya. ¿Qué dices? Madre mierda, están sin carry. Podemos entrar, están sin carry. Es momento de entrar. Podemos entrar. Ese carry no tiene buyback. Rápido. ¿Dónde está, man? Puta madre, ¿dónde está el chaman, man? ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! ¡Entramos! ¡No te mueras, te clean de mierda! Necesito que traspase el daño. ¡No! ¡No tengo nada! ¡Clean de mierda!
El shaman, dime que rompe el shaman. Qué bien, va a romper el shaman. No, ¿cómo va a decir que no hay taller? Hay taller normal. Las cobras que tengan acá, te papi. Vamos. Casi pongo el reporte, uy. Ay, al fin.